lo que tenemos es la tetería y accesorios, lo que servimos los dulces árabes con el té verde con hierbabuena, lo típico de lo que es el norte de África, Argelia, Marruecos, Túnez, y los dulces árabes orientales, lo que tengo. Y aquí se puede sentar, lo que se puede apreciar, los tés, las bolsitas, las lamparitas y los vasos, las teteras. Y nada, y es lo que hay, la gente que venga, que lo prueben, y está delicioso. Show de Bosé y Do con un tributo a Miguel Bosé. ¿Qué tal la acogida de los santanderinos? Pues bien, la verdad es que muy buena. Me ha costado un poquito arrancarlo porque es normal, la gente del norte es algo más tranquila, pero conforme iban pasando las canciones la gente se ha animado a tope y finalmente ya has visto que el público de Santander entregado a todo lo que da, al 100%. No te dejaban ir, ¿no? Era otra y otra. No me dejaban ir, hemos hecho 4 canciones más, o sea que estamos encantadísimos y muy agradecidos a este grandísimo pueblo de Santander. Próximamente, para las personas que no pudieron asistir a este concierto, ¿dónde te pueden ver? Pues mira, vamos a estar el 18 de octubre en el Festival de las Naciones de Sevilla y el 19 de octubre en la Sala Sarau de Badalona. Bosé y Do, ¿en qué redes sociales te pueden conseguir para que te sigan? Pues simplemente pone tributo a Miguel Bosé, Bosé y Do, y ahí nos podéis encontrar. Veréis fotos, vídeos de todo nuestro material que espero sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias por ese tributo, la pasamos delicioso aquí en el Festival. Chao, de la Noche. Hasta siempre, encantado. ¡Santander! Gracias.